Stream y como último acto vamos a reaccionar Alba FHS de Five Nights at Freddy's, una nueva animación de nuestro compadrito Balok. Saludos para Balok, gracias por existir. Su canal va a estar en la descripción de este video de YouTube, si es que lo llegan a ver en YouTube. Pero bueno, mi gente, antes de tener el stream, pues bueno, vamos a empezar a video reaccionar a este video. Esta nueva video reacción fue hace, no tiene más de 2 semanas, y esta video reacción se llama The Return to Freddy's, el regreso a la pizzería de Freddy's. Dura 9 minutos 44 segundos. Vamos a darle en 3, 2, 1. Yo. Espero que el audio no esté tan fuerte. Ok, estamos como en un centro comercial. Dios mío, tiene unas vibras gachas al centro comercial de Veracruz, ¿eh? Quien sea de Veracruz me confirmará que así se ve el centro comercial, y está bastante tétrico, y más con el Museo de Cera. Ok. Espera, madre mía, tengo que controlar el volumen, espera. Vale. O sea, es un centro comercial donde está Freddy's. No, hombre, imagínate, va a tener más chamba de seguridad. O sea, va a tener que vigilar las cámaras del centro comercial y encima las cámaras del restaurante. A ver que no se mueven, no se salen estos tipos. Goodbye. Mira. Diego, editora. Hola, damisito, muchas gracias, gracias, Fred. Espérame un poquito. Que se espere. Espérate, es que esto va para YouTube, cara. Esto va para YouTube. Continuamos viendo la animación. Pasamos por el... Bueno, me imagino que es lo que viene a ser el área de comida. Mucho suspenso, ¿eh? Me imagino que ese local de pizzería. Prioridades para pensativa. ¿Por qué quiere entrar? Está cerrado, ¿no ves que está todo bardeado? Freddy's Fazbear. Let me choose. Déjame prender la energía muy rápido, ¿ok? Ahora imagino que ya va a poder alzar la cortina. ¿Para qué quiere entrar a Freddy's? ¿Quién sabe? Pero bueno, el centro comercial se ve en buenas condiciones. O sea, que tampoco se ve tan... Vamos, abandonado, ¿no? Directamente o así. Ha aprendido todo. Y ahí está. Freddy Fazbear's. La pizzería de Freddy. De verdad, ojalá existiera en la vida real, ¿no? Ojalá existiera en la vida real, ¿no? Ok. Ha levantado la cortina para entrar. El regreso a Freddy's. Me encanta que tiene como el mismo tipo de letra de la... del cartel de Final Fantasy Freddy's, ¿eh? Creado por Balok. Saluditos para Balok, su canal en la descripción. Ok. Half Human. La mitad de un humano es el que ha dado la voz. No sé, tampoco entiendo mucho los subtítulos en inglés. Ok, es como el de Final Fantasy Freddy's 2, mira. Es la pizzería como nuevecita, la más bonita, ¿no? Pues se ven en muy buenas condiciones, ¿eh? Vacío y todo, pero... cajeros automáticos y todo, ¿eh? Se ve bastante bien, ¿eh? Limpio, sobre todo, no se ve arrumbado ni, bueno, salvo los carteles de niños desaparecidos. Nadie le importa, todos lo sabían. Pero al mismo tiempo ninguna persona le importa. Ok. De hecho puedo poner los subtítulos en español, ¿no? On a positive note, check out the arcade. Ahí estamos, ahora sí ya vamos a ver los subtítulos en español a partir de ahora. Tampoco nos hemos perdido mucho, ¿no? Está increíble el lugar, ¿eh? They still got the ball pit. ¡El Into the Pit! ¡El Into the Pit! Oh, ok, espérate, porque aquí se empieza a poner gacho. Va a entrar al área donde está como el área de fiesta. El showroom, el cuarto del show. Donde están todos los animatrónicos. Y Foxy, mira, ahí todavía no lo habían excluido.
De verdad, qué bonito lugar se ve, o sea, se ve que es un buen lugar, ¿sabes? Para pasar un cumpleaños así. Freddy, Chica, Chica, Bonnie Foxy. Y Foxy. They were something else. ¡Ay, Jalisco! Espérate. Stupid generator. My phone didn't work. Estoy atrapado. No, pues aquí vas a los baños, pues vete para afuera, ¿no? Should have another. La sala de seguridad debería tener otro generador. Ojo. No mires atrás, bro, por favor. Ok. Cerrada. Pues vámonos para afuera, papacito. ¿Qué nos quedamos? ¿A que nos metan en un traje de un animatrónico o qué? Corre, bro. Corre, bro. Se escucha fuerte, ¿eh? Espero que ustedes... ¡Luz! Tienen los ojos prendidos, ¿eh? Tenemos un invitado para el show. ¿Y para qué vas para allá, eres gilipolla? Pues vete, camarada, por favor, vete. Ha dejado el cupcake ahí tirado, ¿eh? Le valió a Chica y lo dejó tirado allí. Míralo. No va a saltar como en la película, ¿verdad? Por favor. Ok. Dios mío, por favor. Yo no podría pasar así. Aunque... Dios. Aunque hubiera un montón de luces y te hubiera gente de seguridad, yo no me atrevo a pasar así, a pasarles así enfrente a los animatrónicos como si nada. Ya. Dios. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Hombre. ¡Nos ha metido en el animatrónico Sparkle de la película! Se activó el Spring Lock. What the... Fuck con esta shit. Ok. Ha estado muy tryhard, ¿eh? That's who he really is. Eso es lo que él realmente es. Te dijimos que el conejo amarillo era malo. Intenté detenerlo. Intenté detenerte. Misma pregunta, pero si la vamos a meter a un animatrónico cara con calor fuego. Pero tú no escuchaste. Claro, Chica nos estaba escuchando. O sea, intentando decir que stop, o sea, que nos detengamos. Pero seguimos. Y ahora tú eres justo como nosotros. Perdido. Ay, ¿por qué le tanchan los ojos a los niños? Le tengo mala. Me da miedo a los niños con los ojos tachados, la verdad. 1 de julio del 85. Cumpleaños. Ay, cabrón, sí se ve real esta cosa, bro. Es muy real, muy, muy real. 28 de junio. Lost parents, los padres perdidos. Otra niña. Parece que tiene un bigote. Junio 26. Dead dog, o sea, perro muerto. Ok. Y... Ok. Chica. Ok, claro, los niños están ahí dentro. Los niños están dentro. Como mi tío. De Freddy, de Golden Freddy, de Bonnie, Foxy. Todos tienen un niño adentro. Creo yo que ese es el... Dios. Oh.
Ok. ¿Mi teléfono? Ah, no, es Puppet. Dios. El regreso a Freddy's. Creo yo que el mensaje de esta increíble y sublime animación es que todos y cada uno de nosotros tenemos un niño adentro. El canal de Barox en la descripción. Gracias por ver. He estado una... Es una animación bastante potente. A pesar de que no activo screamers, pues bueno, si te cuenta un poquito buen de lore, ¿sabes? O sea, y siempre da un gustazo enorme, pues, ponerse en la piel de un protagonista, ¿sabes? Que entra a la pizzería, ¿sabes? Si sentir ese miedito, ¿no? Ese suspenso, pues bueno, creo yo que nunca viene mal, ¿no? A esta animación le doy un 10 de 10. No por nada, pero un 10 de 10. Chiale, entonces mi tía es un animatroncio porque trae un niño adentro, ceño fruncido. Sí.